Muito obrigada pelo convite. Nós estamos aqui, nós somos visionários, nós queremos mudar o mundo. E para mudar o mundo, a gente imaginou um futuro diferente para a ciência, que nós chamamos de The Science. The Sci é um hashtag que tem sido usado nas mídias sociais e nós somos os criadores da ciência descentralizada, junto com os nossos caros amigos que estão aqui hoje, o Patrício, a Carol, o Danilo, a Gabriela, o Juan e todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu agradeço muito o convite. Eu fiz uma brincadeira dizendo que uma apresentação ibero-americana em espanhol e que eu vou falar em português apresentando slides em inglês e que isso as pessoas vão pensar em mim duas vezes antes de me convidar. Nós somos uma DAO, então nós funcionamos de modo descentralizado, autônomo, no blockchain, usando ferramentas da Web3 e com moedas digitais. Para nós, a comunidade é o tudo, ela está no centro, e onde os nossos membros são, ao mesmo tempo, clientes, investidores, acionistas e colaboradores. Nós formamos um ecossistema de atores e iniciativas. Os nossos atores são os nossos membros, as instituições, os cientistas, que são muito caros para nós, muito importantes, as empresas, os investidores e os influenciadores científicos. Nós temos iniciativas de desenvolvimento, de pesquisa, de publicações, educação, promoção, financiamento e networking. Na área de Research and Development, nós temos e podemos agregar parcerias com DAOs, startups, institutos, labs e grupos. Nós queremos convidar essas pessoas, né? Tanto laboratórios, grupos, instituições, startups e outras DAOs a fazerem parte do nosso ecossistema, do nosso grupo de conexões. E temos também espaço para investidores, empresas, grandes e para que membros também venham a financiar qualquer das iniciativas que nós temos hoje. A The Science é um ecossistema de ciência descentralizada para integrar e aumentar as sinergias, as ações e as colaborações nas comunidades de ciência e suas iniciativas. Mas aqui, a maioria sabe muito bem como é a vida de um cientista. Isso aqui é uma história, né? Os cientistas, eles têm uma ideia, nós temos uma ideia, nós vamos atrás de fundos, muitas pessoas não sabem disso, mas nós temos que competir por fundos, muitas vezes com dificuldade. E quando nós obtemos esses fundos, nós vamos ao laboratório, obtemos resultados e queremos publicar. Mas não só, nós queremos mudar o mundo com as nossas descobertas. Essa vida toda essa história tem muitos desafios e os cientistas têm vindo aos meios sociais com essa insatisfação crescente sobre as barreiras que existem em cada um dessas etapas. A primeira é o financiamento. Ele é hoje monolítico, unidirecional, incremental. Você tem que ter provas de conceito, é dogmático e muitas vezes só atende o que está na moda. Ele é restrito a certas pessoas que têm status ou que construíram uma reputação e as instituições. E os fundos vêm decrescendo à medida que o tempo passa. Também a própria pesquisa tem dificuldades de ser realizada porque existe um modo certo de submeter projetos, encontrar o laboratório que você precisa
Quando você não pertence a uma instituição, mesmo quando você pertence, pode ser um grande desafio. O acesso ao financiamento, como antes nós dissemos, e mesmo para transporte, viagem, para ir para aquele laboratório que faz a técnica que você precisa, também é uma barreira. E isso leva a resultados que são muito baixos na produção de serviços e produtos. A publicação, então, é uma outra grande dor, porque ela é parte de uma indústria bilionária em que os cientistas trabalham de graça. Eles fazem o peer review, a gente publica a gente paga para publicar e a gente paga para que outros também tenham open access, que eles possam ler aquilo que nós estamos publicando, nós estamos comunicando, né? Não só isso, o nosso copyright é dado de forma eterna para essas editoras. A indústria da publicação sozinha, da indústria da publicação científica sozinha, ela é maior do que a indústria do cinema, para vocês terem uma ideia. Ela é de 26 bilhões de dólares. E outra grande dor é, com todo esse esforço de financiamento, de comunicação, trazer todo esse conhecimento para a sociedade, que é para lá que vai, que se direciona, é para lá que nós queremos que tudo mude. Nós temos uma cultura de publico-pereça, as patentes são extremamente caras, o registro, as regulações demoradas que levam a uma transferência de tecnologia ineficiente e também resultados que não são acoplados entre a publicação e a produção de progresso para a sociedade. É para isso que nós, humanos, fazemos ciência. O que nós fazemos melhor na DSAIA? Nós somos muito mais fáceis, acessíveis, transparentes, colaborativos e muito mais que isso. Nós acreditamos no compartilhamento dos ganhos financeiros e na manutenção dos direitos autorais. Nós ganhamos como SciDAO a Blockchain Rio, o pitch entre 60 startups, nós saímos vencedores no segundo lugar. Nós fomos acelerados em outubro de 2022 e nós, com a ajuda da Carol, que está aqui também nesse painel, entramos e conseguimos. Carol, você me ajudou muito, eu tenho que falar isso para você, desde a MetaMask, né? Imagine que nesse mundo da Web3, existe uma certa barreira de adoção. Você me ajudou, quero dizer muito obrigada aqui em público para você, vai ficar gravado. E nós conseguimos, então, 4 mil matiques nesse round do Kitcoin, que foi o primeiro que incluiu a hashtag DSAI em toda a história do crowdfunding da Kitcoin. Esse é o time que inicia a DSAIA. Sou eu e o Danilo como co-líderes, o Ernesto Goulart e o Luiz Caires, eles são dois pós-docs da Universidade de São Paulo. A Caroline Nunes, que é CEO da Inspire IP e que é aquele gênio no blockchain. O Daniel Cruz, que é o cara de cripto. O Chad Eldamati, que todos nós aqui do DSAI, de toda a comunidade DSAI, conhecemos pela sua generosidade. Ele é o cara lá nos Estados Unidos, um neurocientista maravilhoso. E temos o Francisco Carvalho também, que, como CEO do blockchain, viu o apelo da nossa missão e entrou no nosso time. Nós acreditamos no trabalho colaborativo e na economia compartilhada. Está aqui o nosso convite para o nosso Discord e nos acompanhe também pelo Twitter, no arroba DSAIAS. Obrigada, Patrício. Volto aí com você, Carolina e a Gabriela.
Ahí va. Bueno, muchas gracias a vos, María. Ahí se estuvo uniendo más gente. Bueno, les pedimos disculpas por lo que pasó. Y bueno, y estuvo muy buena la intervención de María. Si les parece, seguimos con la de Caro. Caro Menchaca, también amiga del ecosistema DESI, es bióloga especializada en comportamiento animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y magíster en Ecología y Evolución del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas también de la Universidad de la República. Es investigadora del Proyecto Toninas, una organización con sede en Uruguay que tiene como objetivo investigar y conservar especies de mamíferos acuáticos en América del Sur y difundir y concientizar a las personas sobre la importancia de estudiar y conservar estas especies y sus ambientes. Y también es parte del equipo de DESI World, un proyecto de comunidad y servicios, un hub global de proyectos DESI y NFTs de ciencia. Así que, Caro, muchas gracias por venir, por sumarte a la propuesta. Y bueno, te dejamos la palabra para que puedas intervenir. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Y bueno, les voy a compartir mi pantalla entonces. Así les puedo contar un poquito. A ver. Bueno, ¿están viendo? Sí, sí, sí se ve. Perfecto, perfecto. Bueno, les voy a contar un poco acerca del estado actual y los desafíos y las oportunidades de la ciencia descentralizada en América Latina. Un poco como ya les contó Gaby, yo soy bióloga, tengo una maestría en ecología y evolución y hace más de 12 años que trabajo en ONG, nos dedicamos al estudio de la ecología y el comportamiento de toninas costeras, que son delfines, acá le decimos así, es un nombre en común. Y yo me acerqué a lo que vendría a ser en ese momento el inicio de DESI, cuando me enteré de que había gente que estaba buscándole la vuelta al problema de la financiación o alternativas a la financiación para investigación científica. Entonces fue así como que buscando una alternativa para financiar nuestro proyecto acá en Uruguay, fue que empecé a meterme en este mundo. Bien, entonces en esta pequeña charla les voy a contar. Tengo como tres puntos. El primero, contarles sobre los proyectos que tenemos ahora en Latinoamérica, en DESI. ¿Cuáles son los desafíos que yo veo para la expansión de este movimiento ahora? Y también, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos? Bien. Entonces, en nuestro universo acá, en Latinoamérica, todavía es súper chiquito, y está como naciendo, ¿no? Entonces no hay muchos proyectos, pero lo bueno es que hace poco, el mes pasado, yo fui a dar esta misma charla en Colombia, en el Shelling Point, que es un evento que organiza Bitcoin, que fue antes de la DevCon, y había menos proyectos de los que estoy presentando ahora, entonces eso está bueno. Tenemos algunos proyectos que son, en general, en lo que es el DESI y en ese universo, que nosotros yo lo tengo bastante digerido por DESI World, nosotros tenemos, hay proyectos que son de comunidad, que lo que buscan es fomentar la integración y el onboarding de científicos y de otro tipo de personas en este mundo, porque hay espacio para muchos perfiles en lo que es el crossover entre ciencia y blockchain. Entonces tenemos proyectos que son de comunidad, como DESI LATAM, como IberoAM también, que es un proyecto que Alberto creo que más tarde puede venir y les va a contar un poquito más. Entonces, esos proyectos buscan difundir la ciencia descentralizada y hacer que más gente se, se,
se entere de lo que estamos haciendo y se pueda sumar. Y después tenemos el los proyectos, como ya les contó María, Desire, y el anterior proyecto que era Saidago, que son proyectos que están más vinculados al tema de las publicaciones científicas. Después proyectos diferentes como Viral Cure, que vendría a ser algo parecido a lo que buscas, a lo que es Molecule, que son proyectos en donde se buscan juntar fondos para financiar otros proyectos de investigación en algunas líneas concretas. En el caso de Viral Cure, que también se van a enterar un poco más tarde, tiene que ver con financiación de proyectos sobre ciertas enfermedades virales, ¿no? Y después, Abacus también es un proyecto que Alberto les puede contar mejor, que tiene que ver más con infraestructura. Y luego están los dos proyectos Microbial y Proyecto Toninas, del cual yo formo parte, que en realidad, Microbial, lo que me enteré era que estaba también buscando fondos a través del llamado de financiamiento cuadrático que se hizo antes de la DEFCON. Y nosotros participamos en la ronda que María les contó de Gitcoin. O sea, el proyecto Toninas no es un proyecto Web3, es un proyecto Web2, es un proyecto de ciencia tradicional, somos un grupo de investigación independiente, pero que en definitiva empieza como a buscar esa alternativa de financiación, que nosotros en el proyecto Toninas, así como hay diversos otros proyectos, somos un grupo de investigación independiente, de una asociación civil, ONG, y bueno, y como tal, nos cuesta bastante tener financiación. Bueno, entonces, como desafíos. Yo acá lo que les traje para contarles un poco, porque me parece importante en esta discusión, en el marco de este panel, es que pensemos un poco, ya que DeSci está como recién empezando a expandirse en América Latina y están en general en todo el mundo, ¿no? Pero si DeSci está como en pañales en lo que es en el mundo entero, mucho más aquí. Entonces yo pienso que podría estar bueno es traerles estos datos que son del último informe de la CEPAL sobre el estado actual de la ciencia en Latinoamérica y pensar qué desafíos nosotros tenemos para que se expanda DeSci aquí, ya que la ciencia acá no es igual que lo que es en los países desarrollados, sobre todo en el hemisferio norte. Entonces, les traje tres grafiquitas para, como kickstarters para que veamos esto y lo pensemos. En esta gráfica lo que ustedes están viendo es, tal cual, el gasto como porcentaje del PBI en investigación más desarrollo. Y pueden ver que para lo que es América Latina y el Caribe, el promedio durante todos estos años no ha llegado nunca al 1%, y es mucho más bajo, o sea, concretamente casi 6 veces más chico que lo que gastó Estados Unidos en el 2019, el promedio, y 4 veces más chico que lo que gastaba, por ejemplo, el promedio de países de la Unión Europea. O sea que, de por sí, nosotros tenemos menor inversión en I+D de lo que invierte el Estado para ello, ¿verdad? Y eso también puede explicar algunas cosas. Entonces, respecto a la inversión en investigación y desarrollo por sector y financiamiento, igual, lo mismo, esto es de lo mismo del mismo informe. Lo que pueden ver acá, que es lo que les quiero mostrar, es que América Latina y el Caribe, el mayor ingreso, el mayor aporte, viene de parte del gobierno y se ejecuta en la academia. Lo contrario pasa, o sea, si ven, por ejemplo, más de la mitad viene del gobierno y más de la mitad se ejecuta en la academia. En cambio, es una lista de países de la que elabora la Unión, las Naciones Unidas. Ellos es como que en realidad tienen mucho más inversión por parte de las empresas en investigación y desarrollo, y también ejecutan mucho más las empresas. Entonces eso un poco explica qué tipo de ciencia hacemos.
La mayoría de la ciencia que se hace acá en Latinoamérica es básica y aplicada. En contraposición a lo que se hace, por ejemplo, acá lo compararon con Estados Unidos y China, pero son como es como un proxy de lo que vendrían a ser los países desarrollados, que ellos tienen mucho más desarrollo experimental que nosotros. Y un poco en parte es eso también. Entonces, eso también muestra que en realidad el panorama de la ciencia acá en América Latina es bien distinto al de ellos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos? O sea, estamos viendo que DeSci surge como una forma alternativa que muestra que es exitosa en el Hemisferio Norte. Ahora, ¿podemos aplicarla acá? ¿Sí o no? ¿De la misma manera? Yo creo que es importante que pensemos que el terreno acá es otro. Entonces, eso sería interesante que lo pongamos sobre la mesa para discutir inclusive qué tipo de estrategias precisamos nosotros y qué tipo de abordaje necesitamos como para que también acá se pueda expandir. Bueno, así como hay desafíos, también hay oportunidades. Yo creo que una oportunidad muy importante que tenemos acá y una fortaleza es justamente el movimiento de ciencia abierta. Por algo estamos hoy acá reunidos en este Side Event, hablando por primera vez de DeSci en un congreso iberoamericano de ciencia abierta. Y además en América Latina existe una red de ciencia abierta muy sólida. Entonces, si la ciencia abierta, en parte DeSci, parte de la cosa es darle una estructura o una infraestructura tecnológica para que la ciencia abierta termine de expandirse y explotarse realmente, ¿no? Entonces, me parece que como el cimiento que ya existe de ciencia abierta acá en Latinoamérica, va como potenciar y va a ayudar a que se expanda más DeSci. También, por otro lado, es una oportunidad, por más que es algo que es triste, pero es una oportunidad desde el punto de vista de que hay motivación. La ciencia está en crisis en todo el mundo, como ya habló Gorechi, ¿no? Ahora, quizá acá en Latinoamérica es más profunda todavía esa crisis, porque justamente nosotros dependemos más de los gobiernos para que nos asignen más recursos. Y en realidad, en gran parte de los países, esos recursos están agotados o están recortados. Entonces los científicos se ven precarizados y están enojados. Y eso puede también ayudar a que estén más abiertos a este cambio de paradigma que es lo que presenta DeSci, o como esta alternativa para poder cambiar un poco el panorama de la ciencia tradicional. Y por último, también pensar de que nosotros tenemos potencial cripto acá, porque en realidad estos son algunos proyectos, pero seguro hay muchos más, proyectos que son Web3, o que han desarrollado cosas muy importantes en blockchain, y que en realidad han nacido acá en Latinoamérica, o tienen fundadores que son latinoamericanos. Entonces yo creo que tenemos como buena madera, porque tenemos gente, una buena red de ciencia abierta, sólida, instalada, tenemos gente trabajando en blockchain, en proyectos que son sólidos e importantes y que han sido innovadores en el sistema. Y además tenemos una ciencia que está en crisis y que está buscando alternativas. Entonces, con esas tres cosas, yo creo que tenemos un terreno, una potencialidad importante para el desarrollo de DeSci acá. Pero sí tenemos que considerar que como la ciencia aquí es diferente a la del hemisferio norte, seguramente haya que pensar otras estrategias. O sea, puede ser que me equivoque, pero yo creo que no va a ser tan sencillo que se instale como quizás se instaló en el hemisferio norte. Pero me parece que estando acá tan con tanta anticipación y hablando de este tema y poniéndolo sobre la mesa, es que creo que podemos ayudar a que esto ocurra. Así que muchas gracias y estoy abierta a las preguntas que quieran y disculpen todas las interrupciones que hubieron, porque justo tuve que sacar a mi hija antes del jardín y es chiquita y está acá. Y bueno, hacemos lo que podemos. Así que muchas gracias.
Bueno, gracias, Caro, excelente, la verdad. Si les parece, empezamos con el segundo panel, que se trata más de contar y compartir experiencias sobre Web3, blockchain y proyectos que se estén gestando en la actualidad. Para eso tenemos a Gastón Salcedo. Gastón Salcedo es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, con estudios de maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Universidad de Quilmes. Es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y otras universidades nacionales. Fue coordinador nacional del Área de Extensión y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Y dirige el Centro de Transferencia de Conocimiento y Tecnología y el Grupo de Estudios de Ciencia de Datos y Análisis de Redes y Gestión del Desarrollo Tecnológico. Hola Gastón, muchas gracias por venir, por sumarte a este evento en el Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta. Y el objetivo de este segundo panel es que tanto él como la gente de ViralCure y la gente de Abacus nos cuenten un poco de sus proyectos y de cómo están funcionando. En particular, el proyecto de Gastón tiene que ver con blockchain y con Web3, pero aplicado a las ciencias sociales, y me parece que hay mucho ahí de coincidencia con lo que trajo Caro al debate, en el sentido de que en Argentina, en el sur global en general, pero en Argentina, la ciencia está en crisis, y sobre todo en las ciencias sociales. Entonces nos parecía relevante la experiencia de este grupo de estudios, porque tiene que ver con, plantear otros temas de estudio y quizás unirse con el sector privado para buscar financiamiento, y eso en las humanidades y en las ciencias sociales no siempre es muy, muy bienvenido. Así que, gracias Gastón, y te doy la palabra para que nos cuentes más o menos la experiencia del grupo de estudios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Gabriela. Gracias también a la compañera que habló antes que yo. También estoy medio justo... Estaba viajando, así que me hice el lugarcito para estar acá, que habíamos quedado con Gabriela, así le podíamos venir a contar nuestra experiencia. La experiencia que nosotros tenemos es, básicamente, esto un poco me contaba ahí un poco mi currículum. Yo trabajé en la Secretaría de Políticas Universitarias, y ahí nos encargamos del área de vinculación tecnológica, que es el área que trabaja en las universidades. ¿Cómo salen hacia afuera y qué proyectos pueden apoyar de transferencia de tecnología, ¿no? Ese fue un poco el rol que tuve en el Ministerio de Educación de la Nación. Después, cuando dejé esa actividad, lo que quise hacer es trabajar un poco desde el otro lado, que era desde el lado de las universidades, no tanto del Estado, sino ahí conformamos el Centro de Transferencia de Conocimiento y Tecnología, y ahí... A partir de eso también empezamos a realizar también un seminario en la carrera de Ciencia Política de la UBA, que tiene que ver, ¿no?, con cómo también generar desarrollos tecnológicos en el área de las ciencias sociales. Entonces, ahí lo que empezamos a ver, un poco empezamos a indagar y en diversos proyectos, ¿no? La materia se llama Gestión y Desarrollo Tecnológico, es en la carrera de ciencia política, como les decía. Entonces hay muchísimos proyectos que surgen las ideas de aplicación, y después nosotros elegimos alguno y tratamos de apoyarlo, financiarlo y buscar los financiamientos. En ese sentido es que también me parecía interesante venir a charlar con ustedes, a ver estas nuevas oportunidades de financiamiento y un poco empezar a conocer y trabajar puntualmente todos estos proyectos que nosotros que nos surgen desde la ciencia social, ¿no? Entonces, ese es un poco nuestro foco, ¿no? Desde las ciencias sociales, ¿qué es lo que se puede aportar al desarrollo tecnológico? Generalmente son otras las ciencias, y las ciencias sociales se dedican más a una investigación más teórica, ¿no? Entonces, nosotros queríamos tratar un poco de dar vuelta a eso, y también cuando empezamos a trabajar más con ciencia de datos, también empezamos a ver cuáles son todas las nuevas herramientas que nos sirven para hacer análisis de datos en ciencias sociales. En ese sentido, digamos, todo el trabajo que se hacía antes respecto con estadísticas,
Ahora también lo podemos hacer con análisis de datos, contar palabras, etcétera, y hacer otro tipo de análisis con otras herramientas. Eso no es algo que normalmente se hace en nuestras disciplinas. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos tratando de ponerlo bastante a punto y trabajar bastante con estas nuevas herramientas. Cosa que los analistas más viejos un poco no tienen muy en cuenta y trabajan de manera tradicional, con estadísticas típicas de encuestas y eso, y no tienen tanto estas nuevas tecnologías. Bueno, nosotros estamos tratando de hacer un mix con eso, porque también quien solamente trabaja con ciencia de datos, por ahí no tiene el trabajo anterior con estadística. Bueno, entonces, un poco ese mix es lo que intentamos hacer desde la facultad, desde nuestro centro. Y para eso, bueno, conformamos un grupo de investigación en ciencia de datos donde participan bastantes estudiantes, que lo dirigimos con un compañero, con Juan Casal, y bueno, ahí un poco entramos en contacto para ver qué es lo que estaban haciendo ustedes y sumarnos y ponernos un poco a discutir o a pensar cómo va a ser el financiamiento de la ciencia en los años que vendrán. Nosotros, particularmente, generalmente nos financiamos de convocatorias abiertas, como decía, ¿no? Generalmente que tiene que ver con el Estado, no tanto con las empresas, pero estamos incubando algunas pequeñas empresas, plataformas educativas generalmente, son algunas, y tenemos diversos proyectos, pero particularmente ahora nos estamos centrando en algunas plataformas educativas que estamos haciendo para quienes investigan tengan un lugar donde poder mostrar sus contenidos. SETCOT se llama nuestro centro, y en setcot.com pueden ver algunos de nuestros avances, y la página que le decimos se llama la unx.org, y es un poco lo que nosotros venimos trabajando. Más o menos es eso lo que venimos haciendo, quizás un poco más académico en nuestro trabajo, pero nada, me parece importante venir a compartirlo con ustedes y sobre todo venir a aprender de lo que ustedes están haciendo. Así que un poco eso era lo que les quería comentar, y después, bueno, puedo seguir dando para palabra o por alguna intervención de las que ustedes quieran hacer. Y muchas gracias, Gabriela, por darnos este espacio. Bueno, gracias a vos, Gastón, por venir a contar la experiencia del grupo de estudios. Y seguimos con la siguiente charla del panel. Es de otra experiencia de ViralCure. Para eso tenemos a Mariel Villaveirán y a Mariano Boris. Mariel estudió diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires, donde pasó a ser docente durante casi una década, y habiendo enfocado su carrera en el diseño digital, se desenvolvió como directora de arte, diseñadora de interacción y de producto, creando experiencias para organizaciones principalmente en Estados Unidos y Latinoamérica, en el área de gaming, arte, educación y salud. Actualmente es directora de diseño de producto de Storm y de ViralCure, y Mariano Boris es comunicador de la Universidad Católica Argentina, realizó estudios de curaduría en la Universidad de las Artes de Londres y el Centro de Investigación Cinematográfica, y es director creativo de Storm y cofundador de Global Pandemic Shield, una plataforma de proyectos de desarrollo científico antipandémico integrado en un NFT Marketplace. Así que Mariel y Mariano, los escuchamos. Muchas gracias por venir y por sumarse. Creo que vale la pena ahí mandarle un saludo a todo el mundo que está en la organización, sobre todo ahí que se bancaron los traspiés en el accidentado Zoom. Ah, fue terrible. Sí, ¿no? Bueno, no importa, internet es parte y está todo bien, es un poco lo que sucede, y crímenes o horrores son otras cosas. Así que capa ahí, Gaby, cómo te estás bancando, la gente que lo organizó, Design World, Design Report, a todos y todas, y todos ahí, nada, fantástico, aguante. No sabíamos bien cómo iba a ser la dinámica, así que metemos unos minutitos acá compartiendo un poco qué es lo que hacemos, y está recontra abierto para quien sea que tenga ganas de compartir. Quizás, para que sepan, obvio, nosotros, ViralCure es un proyecto que está de alguna manera motorizado por Storm, que es un hub que tiene adentro varios proyectos que relacionan un poco la tecnología con el impacto
Y nosotros empezamos ya a intentar relacionar de alguna manera blockchain con proyectos de impacto que tengan que ver con la ciencia desde el 2018. Obvio que el término design no existía y tuvimos la oportunidad de presentar en el contexto del World Economic Forum en un evento que organizó el GBC, el Global Blockchain Business Council, y ahí fuimos con el profesor Esper Calas, uno de los infectólogos más relevantes en Brasil y probablemente en el mundo, y fuimos sobre todo a plantear la necesidad que hay en la ciencia en general para enfrentarse a los desafíos para los cuales no está siendo suficiente las formas de financiamiento que existen al momento. No es necesariamente que se tenga nada en contra de las que hay, sino es que siempre pensamos que había algo ahí pendiente a outsmart, a mejorar, y a partir de ahí empezamos a pensar cuál podría ser una solución que contemple mecanismos de financiamiento alternativo y descentralizado para poder ir en busca de soluciones colectivas de problemas que atañen tanto a contextos globales como locales, y fue un poco así como aparecieron las primeras versiones de Viral Cure que fueron iterando, y en el medio apareció como la pandemia, y creo que vale la pena yo meter acá como unos dos minutitos de una review de qué es lo que hizo un poco Viral Cure durante la pandemia acá en Brasil, y cómo también proyectos de financiamiento descentralizado tienen la posibilidad también de operar un poco desde ese tercer sector, ¿no? Como de operar un poco como puente entre el desarrollo, entre lo que pasa en el mundo público y el mundo privado. Sabemos que es algo que afecta al desarrollo y al financiamiento científico, justamente a veces quedarse atrapados entre las limitaciones o hasta el political bias que puede llegar a haber en financiamiento estatal, y tampoco somos de los que creen, ni de las que creen que ante eso tenemos que aparecer con soluciones que estén enmarcadas dentro del mundo privado, que suele estar gobernado por lógicas que son bastante más profit-oriented. Que vale la pena a los esfuerzos que se hacen desde el financiamiento público, y también vemos que muchas de las iniciativas del mundo privado, de las fintechs, desde las biotechs que aparecieron en los últimos años, también están colaborando. Ahora, lo que nosotros vimos durante la pandemia, sobre todo en Brasil, fue que ni los esfuerzos que venían del lado público, ni los esfuerzos que estaban apareciendo del sector privado estaban dando respuesta, y en el medio de eso tuvo Viral Cure su segunda iteración, en realidad, en donde logramos hacer una plataforma de crowdfunding y de financiamiento colaborativo que decidimos en ese momento que no sea blockchain-based, que sí que sea colectiva y que sea colaborativa, pero la idea justamente para que sea inclusiva, en ese momento fue fiat-based, y logramos financiar con más de 30 millones de reales al Hospital de Clínicas de San Pablo, sobre lo cual pusimos, por supuesto, nos quedamos con ningún fee, fue cero fee de parte de la plataforma, fue nuestra humilde colaboración un poco con el contexto, pero me parece que hay algo de eso, y mientras termino de poner dos minutitos en esto, comparto mi pantalla. Me parece que hay algo de eso que es un buen punto para hacer sobre este puente o la oportunidad que tiene el tercer sector ante la respuesta, sobre todo en momentos de crisis en donde ninguna de las ayudas es suficiente, y cómo herramientas de financiamiento colectivo pueden responder para necesidades puntuales ante estos contextos. Y un poco haciendo, casi que siguiéndolo cronológicamente, después de esto entendimos que retomamos nuestra iniciativa de ir por Viral Cure, la plataforma de alt funding descentralizado y blockchain-based, y tenemos acá a Mariel, que es Product Design Lead at Storm y at Viral Cure, así que quizás nos puedes contar un poco cómo fueron ahí los desafíos de pensarlo y de estructurar una solución como esta, y quizás después yo puedo poner algún comentario más. Recontra. Yo creo que, primero, más uno al comentario de gracias a todos por estar acá. Me parece que es súper interesante también cuando uno escucha proyectos que van en paralelo, se cruzan y,
y en el medio podemos encontrar maneras mismos de buscar potenciarnos entre nosotros, porque como decimos y como entiendo se ha conversado, tiene un montón de aristas la problemática o la búsqueda de descentralizar ciertos procesos que se dan en el mundo de la ciencia. Creo que la nuestra siempre tuvo un foco que estuvo claro, o al menos demarcado dentro de lo que era la financiación. En ese sentido, bueno, un poco encontramos esa primera manera con la coyuntura de la pandemia, hacerlo de ese modo, ir a los fiat-based, un poco entendiendo que no había tiempo de onboardar un montón de gente al mundo de la cripto para que pudieran recurrir en pandemia también a aprender nuestras maneras de, que entendemos la potencialidad y todo, pero de atacar esa problemática que era urgente realmente, en un caso extremo, y ahora con un poco más de tiempo y un poco de perspectiva también de lo que pasó, entender, bueno, cómo vamos a empezar a justamente poderle poner una capa de blockchain a todo lo que pudo ser una iniciativa un poco más tradicional, un crowdfunding como más clásico, y generar con eso nuevas herramientas. Creo que nuestra primera iniciativa estuvo muy vinculada a tratar de hacer Global Pandemic Shield, de alguna manera un proyecto que nos permitió empezarnos a meter como de una manera quizás más conocida para todos los que ya estábamos en el mundo de blockchain, de bueno, utilizar ciertos assets como los NFTs, en su momento muy vinculados a un valor artístico, y poderlos poner en función de colaborar con proyectos de Research and Development científico. Entonces entendíamos que era una manera de poder engagear un montón de gente para poder hacer su primer pasito hacia adentro de nuestra querida tecnología. Y hoy entendemos que estamos en un camino hacia una propuesta superadora que tiene que ver con cómo usar estos assets, esas tecnologías, obviamente para buscar nuevas maneras de financiar ciencia y desarrollo y research, pero con maneras un poco más novedosas, entendiendo que la potencialidad, por ejemplo, de los NFTs hoy es mucho más ampliada y creo que está dado el escenario para que empiece a hacerlo mucho más, considerándolo como maneras de poder tokenizar, mismo fraccionar y compartir entre todos ownership de research que se genere, de alguna manera empezar a hacer un paso mucho más concreto hacia cómo desde la financiación hasta la tenencia podemos generar una manera descentralizada de justamente apoyar y también tener un say o de alguna manera como poder definir un poco cuál es el rumbo de algunos procesos que a veces la ciencia a personas, y lo digo como yo, como otros que venimos como del mundo de la afuera, nos quedan extremadamente lejanas. Y por ahí teníamos los resultados en lugares mucho más concretos cuando los necesitábamos, cuando teníamos que ir al médico, cuando teníamos un ser querido que estaba pasando por algo y encontrarse un poco ahí como, y bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Entonces poder atacar eso desde un proceso mucho más primigenio era algo que nos interesaba a todos. Sí, Boris. Aguante, me sirve ahí como el comentario de Marie para poner algo arriba que tiene que ver un poco con esos dos lados también, ¿no? Como el DeSci, que tiene que ver, que viene por un lado como practicando la ciencia y quienes tenemos ganas como de support. Y me parece que de la mano de eso aparece un concepto que está empezando a, no sé si lo ven por ahí, pero que cada vez es más relevante, que es como meta science, que yo creo que se está usando medio mal, o no sé, o por lo menos medio raro, como se está usando, creo que el prefijo meta solamente quiere decir para algunas personas, no sé, alguna cita, una supuesta idea de un metaverso que nadie sabe bien qué es, pero a mí me parece que se puede tomar de una manera más literal lo de meta science adentro de DeSci, que tiene que ver como de un poco cómo, cuáles son los límites. El exponente, el compañero que habló antes también, me pareció que es interesante también empezar a ver gente de las ciencias sociales y también como que desbordan lo que se entiende por las ciencias aplicadas, y como digo, como quizás todo el ecosistema que existe alrededor de la ciencia, entre supporters y un montón de protagonistas que no son considerados tradicionalmente dentro del mundo de la ciencia, yo creo que ahí es donde podemos empezar a pensar como un meta science, como en expandir quizás los límites o hacerlos un poco más permeables, el contorno que define lo que entendemos por ciencia, y creo que ahí tenemos una oportunidad para casi para derramar pensamiento hacia
hacia algo que tiene un poco más que ver como con la filosofía de la ciencia, como tratar de entender qué es lo que entendemos por ciencia también, cuáles son los impactos que la ciencia tiene, y de esa manera vamos a llegarle muy rápido también, me parece, a una de las implicancias del cripto que tiene que ver con gobernanza, y entender que en el mundo Web3 contamos con assets y smart contracts que nos estructuran, que llevan la conversación al mismo tiempo sobre discusiones o desafíos que son financieros, pero que son desafíos que al mismo tiempo son desafíos de gobernanza, y me parece que quizás que sobre el tema también desde Viral Cure estamos intentando hacer algunas propuestas que tienen que ver un poco con gobernanza, entendiendo justamente los desafíos particulares de DeSci, que quizás son diferentes a los de DeFi y son diferentes a los de otros sectores de Web3. No sé, María, si querés poner un comment ahí, entiendo que tenemos hasta I23 y después tenemos que saltar otro link, así que si querés poner un comment ahí en gobernanza y Viral Cure, si nos da el tiempo, vamos con esa. Recontra, voy a tratar de hacerlo ahí en tiempo récord. Definitivamente creo que estamos experimentando acá en un nuevo territorio, en un territorio bastante indeterminado. Como bien decías vos, hay algo de la búsqueda de la gobernanza en DeFi muy distinta a lo que pueden haber sido mismo experiencias dentro de blockchain, por ahí más cercanas al DeFi, a la especulación pura y exclusiva que hubo durante todo este tiempo. Y un poco en ese sentido, desde la plataforma, estamos buscando... Ah, ok. Bueno, gracias ahí, Julio. Estamos buscando generar instrumentos que nos permitan, de alguna manera, generar nuevas formas de experimentar la gobernanza también. Y hay un instrumento en particular, lo que le estamos llamando al momento Proof of Collaboration NFTs, que tienen que ver justamente con eso, con que no haya únicamente una posibilidad de donar dentro de la plataforma, de dar un support, sino que eso a vos también te habilite luego a poder seguir tomando decisiones dentro de la plataforma y cómo ciertos fondos que van a ser conjuntos puedan ponerse a disposición de los intereses de quienes van a ser usuarios, de quienes van a ser parte de la DAO, y quien al fin y al cabo nos interesa que empiecen a poder tener un poco más de voz y voto en lo que tiene que ver con el financiamiento, el research y un poco hacia dónde va a ir ese development. Bueno, también gracias. ¿Te parece, Gaby, que vamos al otro link y continuamos ahí? Dale, si les parece, vamos acá al link que compartió Pato. Ahí va, sí, y nos queda como la última intervención, que es de Alberto Dávila, y si quieren abrimos un poco como para un debate o preguntas que tengamos sobre los proyectos o los expositores. Así que nada, nos vemos ahí. Perdón por las mil vueltas. Es el primer Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta, así que el segundo va a salir mejor. Nos vemos ahí, gracias. Para allá. Ahí va, ahí estamos. Bueno, si quieren esperamos unos segunditos que se una el resto, sobre todo Alberto. Pero la verdad que hasta ahora nada, me parece como súper interesante todo lo que se charló y me gusta mucho como el panel que se armó. La verdad que todos los proyectos son súper interesantes y siento que hay como sinergia entre los proyectos. Así que nada, Pato, si te parece, empezamos con la intervención de Alberto. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir y por sumarte. Además, un placer conocerte, porque yo te tenía como de Twitter y de Telegram, pero la primera vez que te veo en persona. Oh, Muchas gracias. Mucho gusto en conocerlos. Discúlpenme que no he podido entrar más temprano, pero estaba con problemas de conectividad.
mejor, porque tuvimos... La fibra óptica se rompió aquí donde vivo y la tuvieron que pasar todo nuevamente. Bueno, cosas técnicas. Te presento. Alberto es doctor en biología celular y molecular por la Fiocruz. Fue uno de los primeros en utilizar y promover reuniones científicas en la web y unirse a la iniciativa de acceso abierto a través de la creación de una revista electrónica indexada. Actualmente es investigador principal del Instituto Osvaldo Cruz de Río de Janeiro. Promovió la interacción de diferentes grupos de investigación en bioinformática en Río de Janeiro, formando el consorcio BioWeb-DB, y lideró la preparación e implementación del programa de posgrado en biología computacional y sistemas de Fiocruz, del cual fue el primer director entre 2008 y 2010. Fue miembro del Consejo de Administración de la Asociación Brasileña de Bioinformática y Biología Computacional y lideró la etapa inicial de la Red Ómica y Computación Científica vinculada a la Vicepresidencia de Investigación y Laboratorios de Referencia de Fiocruz. Y hoy está acá con nosotros porque colabora en proyectos de Web3 y blockchain como Abacus, que es un protocolo de data science basado en blockchain que preserva la privacidad y protege los datos de los usuarios en salud y ciencias de la vida. Así que, Alberto, muchas gracias y te dejo. Muchas gracias por la presentación. Veo que rescataste una parte de mi currículo. Generalmente no me gusta hacerlo mucho, pero bueno, te agradezco la gentileza. No sé cómo quieren la dinámica. Tengo unos slides para mostrarles o simplemente les puedo contar, relatar un poco de lo que hago. ¿Qué les parece mejor a ustedes? Ok, voy a presentar unas cosas. Y bueno. ¿Se ve bien? Ok. Bueno, les voy a hablar un poco brevemente sobre Abacus, que es una de las iniciativas que lidero aquí en Brasil. Básicamente es un protocolo de privacidad en blockchain y lo usamos para tokenizar datos de salud y datos de ciencias de la vida. Sobre mí, bueno, ¿qué es lo que hago? Básicamente soy el cofundador de la startup Lumeira, que es una startup centrada en blockchain para ciencias de datos y ciencias de la vida. Lidero también y soy cofundador de la iniciativa Iberoan, que es una iniciativa que funciona en blockchain. Básicamente la misión de Iberoan es identificar, promover y dentro de lo posible apoyar los proyectos de blockchain de Iberoamérica. Principalmente si esos proyectos tienen algún tipo de impacto social o vienen de alguna minoría social en la región. Y más recientemente me torné lo que Polygon le dice de mago de guilda, Polygon Guildmage, que es básicamente una persona de Polygon que ayuda a masificar, a divulgar la tecnología Polygon aquí en Brasil, principalmente en Río de Janeiro. Bueno, no voy a hablar sobre el blockchain porque obviamente todos ustedes ya están bien entendidos de blockchain. Esto generalmente para gente que no conoce. Los dos tokens más utilizados en blockchain, esto es una parte un poco técnica, pero creo que es importante resaltarlo. Los dos tokens más conocidos, los smart contracts más conocidos en blockchain son los ERC20 y ERC721. No son los únicos, pero son los más conocidos. ERC20 son básicamente criptomonedas y ERC721 son NFTs, tokens no fungibles, no intercambiables. Existen más de 696,000 tokens ERC20 para que tengan una idea de la cantidad de criptomonedas que han sido cuñadas y principalmente dentro del ecosistema de Ethereum, usando la máquina virtual de Ethereum, EVM. ¿Y por qué es importante estos dos tipos de tokens o número de tokens? Nosotros partimos del precepto de que privacidad es un derecho humano. Según las Naciones Unidas, todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Nuestros datos personales no pueden ser expuestos públicamente. Nuestras finanzas no pueden ser expuestas públicamente. Nuestros resultados médicos tampoco pueden ser expuestos.
nuestros datos genéticos tampoco. Entonces, ¿cómo trabajamos en privacidad en blockchain? ¿O cómo conseguimos un poco de privacidad en blockchain? La gran verdad es que la gran mayoría de los metadatos en blockchain son públicos, ¿okay? Las transacciones en blockchain son públicas y la privacidad es algo rarísimo en blockchain porque es una tecnología con transparencia de datos, ¿no? Es una de las, es uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, este blockchain es una excelente tecnología para gobierno, donde las cuentas públicas, por ejemplo, podrían estar registradas en una blockchain pública y la población, el pueblo, podría tener acceso a, transparente, inmediato, a todo lo que es finanzas del gobierno. Prueba de esa cosa pública, de esa transparencia de blockchain, es que, por ejemplo, sabemos, dependiendo de la cartera, del wallet que Vitalik Buterin usa, sabemos que ya tuvo por lo menos $1 billón en ETH, ¿ok? Él divulgó su wallet en un tweet en Twitter y, bueno, sabemos que cuando, a partir de qué carteras, de qué wallets y cuál fue el momento en que tuvo más dinero y el momento en que tuvo menos dinero, porque todas las transacciones en blockchain son públicas. Entonces, este tipo de blockchain, por ejemplo, no sirve para datos sensibles, no sirve para nuestras finanzas personales, no estoy hablando de finanzas gubernamentales, pero no sirve para nuestras finanzas personales, no sirven para registros médicos y no sirven para datos genéticos. Necesitamos de una blockchain con privacidad o que, por ejemplo, no muestre absolutamente todos los datos, principalmente los datos sensibles. Estos son los dos marketplaces de NFTs, que es uno de los tokens que es bastante popular en el ecosistema de blockchain. El primero es OpenSea y el segundo se llama Stash. OpenSea funciona en Ethereum y Stash funciona en la blockchain que se llama Secret Network. OpenSea es completamente abierto porque sería en Ethereum, que es una blockchain abierta. Y Stash es privado, o sea, todos los NFTs y toda la arte digital tokenizada en Stash tiene privacidad porque la red de Secret Network se caracteriza por privacidad. El problema de la blockchain ser pública, o sea, tiene el lado bueno y tiene el lado malo, es que, por ejemplo, cuando hay algún data leak o cuando hay algún hackeamiento, los datos que están dentro de esa blockchain ya pueden ir a las manos equivocadas de los hackers y eso no es bueno. En este caso ha sido solamente los emails de OpenSea, pero si fuesen datos personales, pues no sería nada agradable. Cuando la blockchain es pública como Ethereum y la mayoría del ecosistema de Ethereum, principalmente de EVM, Ethereum Virtual Machine, tenemos, por ejemplo, que es fácil llegar sin necesidad de hackear, sin ningún tipo de invasión, sin ¿cómo se llama?, desrespetar la ley, poder llegar a los archivos originales. Yo no veo gran problema aquí porque es un JPEG de un monito entediado, un Bored Apes, que cuesta más o menos $1,000,000, $1,500,000, y no le veo como un gran problema. Pero lo veo un problema, por ejemplo, si esto fuese un registro médico o si fuese los datos genéticos o mi genoma completo secuenciado y analizado, porque es una información privada, es una información sigilosa que no puede estar expuesta públicamente, como por ejemplo este arte digital que está expuesto públicamente en Ethereum. ¿Y dónde encontramos privacidad? Existen poquísimas blockchains, redes de blockchain que son privadas. La principal, yo creo que la más privada de todas, es Monero, ¿no? Las transacciones de Monero no son públicas. Nada en Monero es público, en verdad. Entonces, es la blockchain, es la red de blockchain más segura que existe. Es tan segura que el IRS, ¿no?, aquí en Brasil se le dice Receita Federal, el sistema de control de finanzas en Estados Unidos, le puso un premio de $625,000 para el hacker que consiguiese hackear Monero. Lo hizo dos veces, o sea, fueron más de $1,000,000 que el IRS ofreció, pero ningún hacker lo pudo hackear, entonces continúa siendo Monero la blockchain más segura y más privada que existe.
Polygon es una blockchain dentro del ecosistema de Ethereum que está prometiendo privacidad. Como pueden ver, el Polygon Nightfall está en mainnet beta, o sea, no está totalmente en andamiento, no está totalmente funcional, pero luego estará. Entonces, es una de las pocas blockchains del ecosistema de Ethereum que se está preocupando con privacidad, ¿okay? Con un sistema diferente de encriptación de datos que garantiza un nivel de privacidad bastante interesante. Aprovechar para hacerle un poco de propaganda a Polygon, hay grants y hay vouchers para quien se interese en financiación de proyectos que usen la red de Polygon, pues puede aplicar tanto para los grants como para los vouchers o para los dos. El límite de los grants es $15,000 y el límite de los vouchers son $40,000. Y después tenemos otra red con privacidad, es la Secret Network, que es la que utilizamos. Básicamente la Secret Network se define como una blockchain que usa contratos inteligentes de Ethereum, que tiene la privacidad o absorbe un poco de la privacidad, pero no total, de Monero. La escalabilidad y interoperabilidad de Cosmos, y pues esa mezcla de atributos origina la red de blockchain que se llama Secret Network. Usamos la red de blockchain que se llama Secret Network para desarrollar nuestro protocolo que se llama Abacus. ¿Qué es Abacus? Abacus es básicamente un sistema donde podemos tokenizar datos sensibles usando toda la tecnología de privacidad de Secret Network. Básicamente, Secret Network crea una llave de visualización, una viewing key, y esa viewing key, que es la que mantiene criptografado todos los datos tokenizados dentro de la red. Entonces, es posible tener, tokenizar y guardar datos sensibles dentro de Secret Network. Y Abacus es uno de los dApps, uno de los protocolos que usan Secret Network, que justamente lo usamos para tokenizar registros médicos, laboratoriales, datos genómicos y diferentes tipos de información sensibles en la parte médica y de ciencias de la vida. ¿Cuál es la tecnología de Abacus? Es descentralizado porque usa Secret Network. Los metadatos son privados, o sea, podemos escoger qué es público, qué es privado. Por ejemplo, el nombre del paciente es privado. Probablemente el nombre del test, si es un PCR, puede ser público porque no hay nada de sigiloso en eso. Los resultados propiamente dicho tienen que ser privados. El nombre del laboratorio puede ser público, pero informaciones sensibles como, por ejemplo, teléfono, fecha de nacimiento, identidad, todo eso tiene que ser privado y encriptado dentro de los metadatos privados. Nuestro foco es datos de ciencias, ciencias médicas y ciencias de la salud. Es un mercado de 6.872 billones en 2021 y más de 7.500 billones para 2022. Entonces, hay muchas cosas para tokenizar. Y la gran mayoría de esos datos necesita de privacidad. Son billones de datos de registros médicos que son generados anualmente y ellos viven en Web 2, o sea, con una privacidad bastante, les podría decir, inclusive deficiente. No es muy buena la privacidad porque vemos que comúnmente los sites o los bancos de datos en Web 2 son hackeados, sin contar que las grandes corporaciones que ya almacenan esos datos en Web 2 terminan utilizando nuestros datos de manera indebida. Eso ya está documentado en varias partes. Nos interesa mucho, por ejemplo, unir la secuenciación en sistemas portátiles de secuenciación como el MinION de Nanopore, y después de secuenciar en este instrumento miniaturizado, el resultado de las secuencias serán tokenizados con privacidad, como por ejemplo en Abacus, y los resultados también. Entonces, los resultados, una vez obtenidos, podrán ser disponibilizados para los clientes en una cartera digital, en una wallet digital que tenga acceso, por ejemplo, a la tecnología de Secret Network. Este es un resumen del sistema. Básicamente, los clientes, sus usuarios son laboratorios clínicos o hospitales y personas individuales. Podemos tokenizar registros médicos, software, código, bancos de datos, principalmente toda la parte genómica.
Utilities son vouchers que básicamente ofrecen servicios. Por ejemplo, las personas pueden ofrecer servicios de consultoría, servicios de análisis. Y por último, tenemos toda la parte de multi-omics que nos interesa mucho, como somos especialistas, entonces nos interesa ofrecer esos servicios tokenizados también. Este es el proyecto que enviamos para DEFCON Colombia, que terminó el domingo. La idea es bastante interesante y fue seleccionado porque queríamos hacer una clase demostrativa pública, gratis, donde podemos secuenciar algunos datos genómicos al vivo durante 2 o 3 horas, y mientras la secuenciación se pasa al vivo, podemos mostrar un poco sobre qué es blockchain, por qué la privacidad es importante, cómo podemos usar Abacus, le podemos enseñar a la gente a tokenizar datos sensibles y disponibilizar esos datos en wallets que usen la tecnología de Secret Network. Somos 2 personas que lideramos el Abacus, yo que tengo un doctorado en biología celular y molecular, y Rodrigo Jardín que tiene un doctorado en biología computacional y sistemas. El resumen es eso, entonces me disponibilizo para sus comentarios o sus preguntas. Bueno, excelente, Alberto. La verdad que hasta acá fue el line-up que teníamos planeado para hoy con Paideia Studio y ViralCure. Y me parece que estaría bueno, si quieren que abramos el espacio a preguntas, intercambios o lo que tengan para comentar. Sí, yo estoy interesado en,
en ver cómo estamos viendo la participación de las instituciones que ya hacen ciencia, ¿no? Creo que lo vimos con el fenómeno de descentralización de las finanzas o de DeFi, y ahora pensar que podemos arrancar algo de base cero y sin el involucramiento de los entes centralizados o de los entes que ya generan ciencia de manera centralizada, creo que la manera más inteligente sería ver cómo integrarse o integrarlos a los movimientos que se hacen ahora para la ciencia. Y me gustaría ver qué piensan, qué sienten al respecto de este tema. Hola, Joel. No, en verdad, no conozco instituciones aquí en la región, en América del Sur, pero ustedes me pueden ayudar si conocen, que realmente estén usando el blockchain para ciencia. Yo creo que lo que existe y he visto son instituciones académicas investigando sobre blockchain, donde hay alumnos con proyectos de iniciación científica, tal vez maestría, de repente doctorado, investigando sobre la tecnología blockchain. Pero institucionalmente no he visto la tecnología siendo usada institucionalmente. Aquí en Brasil lo que tenemos es que el gobierno federal ha creado una blockchain privada, okay, en convenio con un banco que se llama BNDES, el Banco de Desarrollo en Brasil. Entonces, el gobierno ha creado una blockchain, pero es privada, o sea, es propia. No usa ninguna de las blockchains que existen comercialmente o que están por ahí, que sabemos que funcionan. Creo que es Ledger o Hyperledger o alguna cosa así lo ha creado. Aún no sabemos cómo va a funcionar, aún no sabemos quién va a tener acceso, pero inicialmente parece que va a ser algo restricto al gobierno. No sabemos si la población, ¿no?, si la gente va a tener un acceso directo a las transacciones del gobierno. No sabemos si van a ser usadas para finanzas, si van a ser usadas para ciencia. En verdad no lo sabemos porque está muy, muy en el comienzo. Entonces, yo creo que veremos en los próximos meses o máximo un año cómo Brasil se desarrolla con blockchain a nivel gubernamental. Pero todavía es muy temprano para decirles. Parece que está funcionando el piloto, el test, el prototipo está funcionando. No sé si lo van a lograr, como le digo, que la mayoría de las instituciones lo usen, porque es algo muy grande, en verdad. Brasil es muy grande, son muchísimas instituciones, entonces no sé hasta qué punto las instituciones tienen recursos, tanto financieros como humanos, para que adopten esa blockchain que el gobierno ha desarrollado. Pero bueno, entonces, después no sé, en verdad, no sé de ninguna institución que esté usando blockchain como tecnología, no como investigación, pero como tecnología. En verdad, no lo conozco. Joel, ¿yo puedo hablar en portugués? Yo soy María Vallés. Podemos entender un poco. Do you understand better if I speak in English? Yeah, we can do English too, no problem. Okay. It's amazing because, you know, two languages so close, and sometimes you have to speak in English. I have been talking to a lot of people, you know, everywhere, and I started by the universities, and here in Brazil, science is predominantly made in governmental institutions, you know, universities and research institutes.
You know, I think people there are in a very comfortable position and they do not want to be bothered. You know, just you come and you start talking about something that is very new and can open up a new venue. You know, they just they have their salaries, they have their ways, you know. Don't come to me, you know, I'm a... Maybe they took 10 years to get used to Web 2, and now don't ask me about the Web 3. Sometimes, you know, people don't they haven't heard about Web 3. Blockchain, you know, blockchain, crypto, Alberto and I, we belong to the same institution in Brazil. You know, I worked there for 40 years. He is still working there for Fiocruz, Rio de Janeiro. But you know, people, when they hear blockchain, they pair with crypto and they said, this is a scam. I don't want to hear it. So we had to adapt a little bit our the way we approach them. And, you know, like you might have seen that in my slide, I talk about the digital currencies, moedas digitais, and not crypto. Even though it's crypto, you know, it's crypto. But, you know, we have to adapt our languages. And from now on, what I am doing and what I believe, I try to preach to people that are closer to what I believe they could be converted, you know? Like young people, you know, like people without employment in the science area, you know, like this. Total, yo adhiero a lo que acaba de decir María, y me parece que esa, como esa reticencia, nosotros desde Decide Report desde Post Digitalist, cuando empezamos a trabajar con Viral Cure, nos pareció como que la primera reticencia que iba a haber del mundo, iba a venir del mundo académico tradicional, en el sentido de, bueno, hablarles de blockchain parece algo como que no es muy cercano para ellos y desconfían. Entonces, nuestro proyecto de comunicación tenía que ver con eso, con crear contenido de calidad alrededor del tema en castellano, en proyectos del sur global. Y me parece que hoy, en este side event, con todas las dificultades que tuvimos, pudimos compartir como proyectos súper serios y hay que están como protagonizados o llevados adelante por personas también súper serias y que tienen una misión legítima. Entonces, me parece como que empezar a dar la conversación desde ese lugar puede abrir muchas puertas a que el mundo académico tradicional deje de desconfiar tanto de blockchain, de Web3 y de todas las posibilidades que puede ofrecer en la descentralización de la ciencia. Caro, y no sé si pautar unos minutos, me parece que va a terminar la llamada, pero no sé si les parece que vayamos cerrando el espacio. Porque también este meet va a durar una hora. Sí, Caro. Sí, yo quería agregar a eso que creativa o que pueden tener algunas personas sobre esto, que en definitiva también, o sea, yo creo que va más allá del tema de solamente mostrar reticencia porque es cripto, sino porque también es algo nuevo. Y en general a nosotros nos cuesta cambiar cosas, sobre todo cuando es un cambio tan profundo, ¿no? Entonces yo, en verdad, lo que he notado es eso, de que en definitiva capaz, que puede ser algo interesante, hacer como hincapié que va más allá de algo, que no es algo especulativo y que nosotros en realidad cuando vamos a Web3 desde la ciencia, lo que estamos haciendo es buscando todas las potencialidades que tiene esta nueva tecnología y esta nueva infraestructura
y que vemos que tienen una aplicabilidad directa a resolver estos problemas que son estructurales de la ciencia tradicional. Y que en definitiva, bueno, va a ser algo que va a llevar su tiempo y que como todo, siempre pasan estas cosas donde puede pasar algo y la gente desconfía. O sea, si nosotros podemos ver suspicacias, existe en el mundo de la ciencia tradicional, porque cuando hablamos de financiamiento y los financiamientos están centralizados y son algunas personas que lo dirigen, el otro día me hicieron esa pregunta, si había gente que se había sentido censurada en decir cosas, por ejemplo, desde un punto de vista político, o dar su visión política del mundo actual o de su país, porque después tenía miedo de que por ahí le cortaran la financiación al laboratorio en donde trabajaba. O sea, siempre hay cuestiones que dan esa suspicacia, o inclusive en los papers, en el sistema de publicaciones común que todos conocemos, a veces pasa, y se ha denunciado pila de que te mandan tu artículo y capaz que el que lo revisa está publicando algo parecido y te busca la manera de sacártelo. O sea, en definitiva, tampoco es que en la ciencia tradicional no hay suspicacias o no hay cosas. Pero yo creo que está bueno como detenernos en decir, bueno, nosotros, más allá de todo, y creo que alguien comentó que justo ahora el momento no... Claro, no viene ayudando tampoco y el momento no está bueno. Decir, bueno, nosotros a pesar de eso, a pesar de todas esas, lo de FTX que pasó el otro día y cuestiones que nos vamos enterando, nosotros nos ponemos firmes en decir que en realidad estamos viendo que la blockchain como tecnología, la tecnología esta, tiene un montón de potencialidad y bueno, estamos explorando esto. A ver a dónde nos lleva. Porque en definitiva hay que hacer algo, o sea, no, por algo estamos acá reunidos y hay tanta gente en el mundo de diversos países con diversas realidades que aún así tenemos todos como algo transversal y como todos reconocemos que estos problemas están en algunos países más, en otros países menos. Yo creo que acá en Latinoamérica más profundo es, obviamente, quizá en África mucho más. No sabemos mucho qué pasa en Asia y en los países del Oriente, porque en general tendemos a pensar solo en el Occidente, pero sin duda debe estar el problema. Entonces, creo que un poco está bueno como hacer el foco en eso. Y decir sin problemas criptomonedas, o porque en definitiva tampoco hay nada raro con la tecnología cripto, o sea, en definitiva es simplemente una tecnología que en realidad es revieja, desde la década del 70. O sea, después de ahora se surgió más lo que es la blockchain y sobre Bitcoin, que fue más reciente, pero lo que es la parte de encriptar y toda esa parte tecnológica es bastante vieja. O sea que, nada, era eso que quería agregar.
también, sí, quizás para cerrar, pero por como señalaba María, muchas veces esta resistencia, suspicacia o rechazo al mundo blockchain web 3 de la academia tradicional viene mucho de defender posiciones burocratizadas que desde Decentralized Science se critican, ¿no? Como, bueno, yo tengo mi cátedra, mi grupo de investigación, tengo mi sueldo, mi salario, mi título de investigador. Entonces, claro, cualquier novedad o cualquier herramienta de democratización del proceso o de apertura del proceso va a generar, sin dudas, por las relaciones de poder que están en las que está inserta, alguna resistencia. Pero bueno, como dije, me parece como que en este encuentro se vieron como proyectos que están dando la discusión y están empezando a plantear una alternativa a la ciencia tradicional. Sí. Hay una coyuntura, al menos en México, ¿no?, por la desinversión del gobierno en general en ciencia y educación, que creo que deberíamos contemplar y aprovechar, ¿no? Todas estas posiciones de poder y de privilegio que de alguna manera estuvieron fondeadas por recursos públicos, hay un invierno importante ahí, va a haber una serie de cosas, al menos te digo, en México prácticamente está en un modo total de desinversión en términos de ciencia básica, por lo menos, e instituciones obviamente públicas, ¿no? Y creo que el rol de la institución privada y de la iniciativa privada pudiera jugar un papel determinante. Y creo que pensando en los incentivos privados, deberíamos justamente retomar la conversación en estos movimientos DeSci. Y no tiene nada de malo verle la cara del negocio, ¿no? Ver la cara del potencial de negocio que hay en esto. Y ahí es donde yo veo la oportunidad para Latinoamérica. O sea, cambiar ese rol de que todo esto es para el bien público. Sin duda tiene un bien público, pero también hay un bien económico que tenemos que hablar claro y de frente, ¿no? Sobre todo en instituciones privadas. ¿Puedo hacer un comentario final? Hoy día tuve dos reuniones con la gente de la Universidad Católica aquí en Río y la gente de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con los sectores de innovación. Entonces, les dije que me encantaría darle algunas charlas sobre blockchain, sobre toda la tecnología del ecosistema blockchain, pero principalmente para innovación. Entonces, ellos están bien interesados. En enero del próximo año deberemos comenzar algunas charlas en la universidad, pero con un foco más de innovación, de emprendedorismo. Entonces, yo tampoco le veo nada absolutamente malo en que la academia y la empresa privada, la industria privada trabajen juntos, como es en todos los lugares, la verdad. Lo que pasa es que algunos sectores de la academia son muy tradicionales, entonces cuando se les habla de innovación, y María Goretti sabe muy bien de eso, la gente se asusta o dice, no quiero innovación, quiero investigación básica. Pero esos son los grupos más tradicionales, entonces de nuevo, creo que es muy interesante trabajar con los jóvenes, porque los jóvenes, nuestros jóvenes, ya han nacido más digitales, más abiertos a nuevas tecnologías, más abiertos a innovación. Entonces, yo creo que vale mucho la pena invertir en los jóvenes académicos, en los jóvenes emprendedores, en los jóvenes interesados en innovación. Y yo creo que probablemente va a ser justamente en ese nicho donde DeSci va a despuntar. No en la ciencia tradicional, no en los grupos tradicionales, sino en los jóvenes interesados en investigación, en los jóvenes interesados en ciencia. Gracias, Alberto. Bueno, gracias, Joel. Todos quienes han hablado, Carolina, María, bueno, y todos quienes se han sumado a participar, ¿no?, del evento del día de hoy, todos y todas, muchísimas, muchísimas gracias. No sé si Gaby o alguien quiere decir algo para cerrar. Por mi parte, nada más que agradecimientos por lo que dije hace ratito de mantener la comunicación y, bueno, y por la voluntad de volverse a conectar una y otra vez.
que, como también decía Gaby, a futuro lo vamos a solucionar, al menos en los congresos del año que viene o alguno que podamos ir organizando. Así que, bueno, muchísimas gracias. Sí, de mi parte también. Estoy muy agradecida, muy contenta con el debate que se dio. Aprovechen el evento para hacer networking y pasarse las redes de los proyectos. Y seguimos en contacto. Así que nada, muchísimas gracias a todos y bueno, los dejamos que vayan a descansar. Muchas gracias por la invitación. Y disculpen que fue media entrecortada la presentación. Pero la verdad que estoy contenta porque, claro, me parece que es histórico también que estemos hablando de esto y estar como asentando este precedente, así que los felicito por haberse tomado el trabajo de organizarlo. Y bueno, seguiremos construyendo el espacio. Carol, nós somos inovadores. Inovadores. Qualquer problema não é problema, é apenas um desafio. Está bien, con muito obrigada. Gracias, gracias. Chao, chao. Gracias, mucho gusto. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Que pasen bien.